una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha esta maravillosa promesa, el deseo de Dios para sus hijos. Salmo 132:12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Un pacto o alianza es un contrato entre dos partes. Hay obligaciones y hay privilegios. La falta de cumplimiento de una de las partes libera a la otra de todo compromiso. En el versículo de hoy, Dios atribuye para sí la posesión de la alianza. Mi pacto, dice. En la Biblia encontramos muchas alianzas entre Dios y su pueblo. Son promesas condicionales en su mayoría. Dios promete algo y estipula la condición. Y la falta de cumplimiento por parte de la criatura desobliga a Dios de su promesa. La diferencia entre un contrato frío y un pacto es el amor. En un simple contrato ambas partes tienen intereses particulares. Ambos se beneficiarán. Y en el pacto entre Dios y los hombres, solo se beneficiará uno, la criatura. Nada puede hacer el hombre en favor de Dios. Dios es Dios. Fue y seguirá siendo Dios por la eternidad. Lo creas o no lo creas, lo aceptes o no lo aceptes, Él continúa siendo Dios. Y si yo rechazo el pacto, eso no afecta a su existencia. Cuando yo lo acepto, acepto sus condiciones, la persona beneficiada soy yo. Y en el versículo de hoy, el salmista expresa la voluntad de Dios. Lo único que espera de la humanidad es que guarden el pacto. El pacto es el símbolo de la relación de amor entre ambos. Si un esposo o esposa se saca la alianza del dedo y la tira, está declarando que el amor entre ellos se acabó. El casamiento está deshecho y cada uno seguirá su camino. Exactamente eso es lo que el ser humano hace con Dios cada vez que no guarda su pacto. Y en el versículo de hoy, la promesa se hace extensiva a los hijos. Hay mucho dolor y sufrimiento que no tiene explicación, pero que a veces es consecuencia de las decisiones y actitudes de las generaciones pasadas. Hoy es un día para repensar las actitudes. Nadie vive para sí y tampoco nadie muere para sí, declara el apóstol San Pablo. Cualquier decisión que yo tome hoy tendrá consecuencias para mí, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Por eso hoy, al comenzar este día de actividades, vale la pena recordar lo que Dios dijo. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Y es así que es una mejor manera de vivir.